Apreciables colegas de Puerto Rico, reciban un saludo de la Asociación de Periodistas del Salvador APES, entidad que viene trabajando en el tema del acceso a la información pública desde el año 2004, totalmente convencidos de que la información pública debe estar al servicio de la ciudadanía y para tener un mayor nivel de acceso a la información, también los periodistas deben de trabajar en este ámbito. Déjenme contarles que desde hace aproximadamente 4 años, cuando se pone en funcionamiento la Ley de Acceso a la Información y entra también a funcionar el Instituto de Acceso a la Información Pública, la calidad del periodismo ha ido con notables mejorías. También esto ha permitido que se destapen algunos casos importantes de corrupción, de malos manejos de los fondos públicos, tanto en el ámbito de la relación de funcionarios con las instituciones públicas como también de funcionarios con algunas empresas de carácter privado. Este es un paso importantísimo que se ha dado en el combate a la corrupción en nuestro país. Y por otro lado, también se ha notado mejorías en el empoderamiento de la población hacia el tener acceso o el pedir acceso a la información que por años y por centenares también de años o históricamente estuvo en manos del Estado. Esto notablemente ha sido un paso importantísimo para el desarrollo de nuestra democracia, no solo en nuestro país, sino también en algunos países vecinos donde ya se ejercitan leyes de acceso a la información pública. Por tanto, les instamos a ustedes, estimados colegas, a que trabajen por impulsar una ley de acceso a la información en su respectivo país y que también trabajen por la construcción de la institucionalidad necesaria para administrarla, para empoderar a la ciudadanía, para investigar la corrupción y también para contribuir a mayores niveles de democracia en nuestros países.